Dionisio venía sediento, con ganas de una cerveza, se dirigió a una cantina que todavía estaba abierta, metió la mano al bolsillo y acarició su cartera. Para ser nuevo en el pueblo, la suerte no era tan mala, no le cabía en el pecho haber tenido en su cama a una mujer tan hermosa que conoció a su llegada. Nicho pidió al cantinero baraja y una cerveza, le dijo: ¿qué tal, amigo? Venga a sentarse a mi mesa, vamos a echarnos un trago a la salud de Teresa. El cantinero le dice: sé de que viene contento, ahora que cierro temprano, vamos a tomar en serio. Cuénteme pues de Teresa, mientras la vamos partiendo. Partieron las cartas y comenzó la jugada. Se hicieron buenos amigos mientras la noche avanzaba. Nicho, ya un poco tomado, comenzó a hablar de la dama. Es la más chula del pueblo, la conocí allí en la plaza. Me enamoré de su cuerpo y anoche adornó mi cama. Vive allá por la Guerrero y es dueña de una farmacia. El cantinero asombrado no quiso oír otra cosa. Ya no había duda que Nicho se refería a su esposa. Se levantó y al momento amartilló su pistola. Sonaron cuatro balazos, lo agarraron por sorpresa. Nicho quiso dar un paso y cayó sobre la mesa. No supo que lo mataron por andar de lengua suelta.